Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Show On en el que te vamos a mostrar un poco de todo. Estuvimos charlando con Chano antes de su presentación aquí en Tucumán. Además, estuvimos en el lanzamiento de un nuevo jean y te adelantamos lo que va a ser la Maratón Distrito. Todo esto y mucho más en un Show On que comienza así. Sporting, el deporte te hace bien. Comenzamos con este primer bloque, pero antes quiero darle un par de consejos. A la hora de tener el mejor bronceado, vayan a Soleil Solarium en Córdoba 694, planta alta, porque tienen las mejores máquinas, una cabina de colágeno espectacular y un salón totalmente renovado. Y a la hora de comprar, nosotros elegimos Portal Tucumán Shopping por su gran variedad de locales comerciales. Tiene un patio gastronómico espectacular, cines 3D y estacionamiento propio y sin cargo. Así que ya saben, los mejores momentos lo pasás en Portal Tucumán Shopping. Y ahora sí, nos vamos con nuestra primer nota. Estuvimos en la Boquería, en lo que fue la presentación del nuevo Beefeater Pink. Amigos de Show On, estamos con Sophie Lawrence, que es la embajadora de Beefeater, y vino acá a visitarnos a Tucumán porque nos trae una excelente noticia y llegó el Beefeater Pink a Argentina. Eso, sí, el nuevo miembro de la familia Beefeater. Tenemos Beefeater Pink, un jean con sabor a frutilla y de verdad es muy, muy rico. La verdad que es increíble. Yo he probado un Beefeater de fresas, strawberry, uh-huh. Y la verdad que es increíble. Y quiero que nos cuentes, porque sabemos la cantidad de trabajo que se puede hacer con un jean, con un Beefeater del London Jean. Uh-huh. ¿Qué abanico de posibilidades nos abre un jean de fresas, de frutilla? Un montón de posibilidades, tipo como experimentando con la manera que tomamos nuestro gin tonic, pero también como cócteles y tragos distintos, y son un tiempo muy emocionante para ser embajador de Beefeater. Ah, sí, sí, seguramente. Sí. Llega el verano y seguramente hay muchas ganas de preparar tragos con gin, con Beefeater. Quiero que nos contés cuál es tu preferido con este nuevo Beefeater Pink. Mi trago favorito con Beefeater Pink. Difícil. ¿Qué pregunta? Pues como a mí me encanta el Pink and Tonic, como muy tradicional. Entonces tenemos un montón de hielo, Beefeater Pink, agua tónica y roja frutilla y rama de menta, muy rico. Sí. Pero para un cóctel clásico, el Pink Negroni para mí como lo más. Es lo mejor. Sí. Amigos de Show, estamos con Mario Cantón, que es el encargado de que la boquería esté funcionando como funciona aquí en Emilia Perón 2500. Y esta vez, Mario, has traído un evento especial, un nuevo hijo de la familia de Beefeater. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, muchas gracias por visitarnos. Hoy hacemos una degustación con Beefeater. Vamos a presentar un Beefeater nuevo, el Beefeater de frutilla. Está buenísimo, digamos. Todavía no lo probé, pero creo que va a ser una masa, digamos. Igual estamos a días de inaugurar la terraza, que es donde vamos a tener todo lo que es, va a ser toda la parte de tragos. Tragos en general, no solamente Beefeater. Acá hay un montón de cosas que quería hablar, ¿no? Veo vodkas de primera barca, veo gin, veo, no sé, de todo. Empiezo a ver por todos lados, hay vinos, hay de todo. Contale a la gente qué encuentra acá en la boquería. Bueno, en la boquería, se encuentra todo lo que hace falta para una buena cena o un casamiento. Se vende por menor y por mayor también. Si uno quiere un casamiento, puede venir a comprar. Tenemos precio para un salón de fiesta. Estamos organizando ahora cajas navideñas para fin de año, para empresas. Contá a la gente los días que están abiertos y a partir de cuándo va a estar abierta la terraza, que espero que nos inviten, ¿no? Ya de mato, de paso meto yo así la gana. Seguro que están invitados. Bueno, la terraza seguramente la estamos inaugurando en 15 días. Que ya lanzamos con la carta, todo con la carta nueva. Así que bueno, seguro que están invitados y siempre un placer tenerlos. Bueno, gracias, Mario. Ahora me voy a sentar rápido porque Sophie nos tiene prometido muchas cosas con este Beefeater London Pink, un gin de frutilla que está espectacular. Te recomiendo que dejes de trabajar tanto, te sentés y disfrutes. Gracias, Mario, y felicidades por este nuevo hijo que ha llegado a la boquería. Y sí, bueno, muchas gracias y gracias por venir. Is
tristeza, por favor vá embora. Minha alma que chora está vendo meu fim. Coltravel, lo mejor del viaje. Caja Popular de Ahorros. Desde comienzo del siglo XX, ayudamos con aportes permanentes a entidades de bien público. Impulsamos el crecimiento de la producción tucumana. Administramos el juego legal, generador de nuestros recursos. Aseguramos a trabajadores, escolares y los bienes de los tucumanos. Brindamos la comodidad de pagar impuestos y servicios en nuestras sucursales. Fomentamos el arte y la cultura, apoyamos el deporte en todas sus disciplinas. Caja Popular de Ahorros, de todos los tucumanos. La verdad, yo me fui a vivir al centro, así que estoy de visita. ¿Vos qué haces? ¿Salís del gym? Sí, estoy a full. Che, contame, ¿dónde entrenás ahora? Y ahora voy al Jockey Gym del centro. Vos viste que siempre hay uno cerca. Sí, buenísimo. Bueno, ¿te acompaño a saludar a las chicas adentro? Dale, vamos. Si no sabes qué ser mañana, yo te recomiendo que vayas al Instituto Privado San Judas Tadeo, donde abrió la carrera de Podología. Su título es de validez nacional y la competencia de su titulación se rige por el ejercicio profesional del podólogo. Para mayor información, pueden llamar a los teléfonos que figuran en pantalla. Y ahora sí nos vamos con nuestra siguiente nota y estuvimos en la conferencia de prensa de lo que va a ser la Maratón Distrito. Amigos de Yobo, nos vinimos a los que son los jardines del Hogar San Agustín, un lugar increíble, la verdad. Y estamos con Fernando Schumann, que nos va a hablar de una unión solidaria que se armó con el local, con el hogar, y con la empresa Schumann. Bueno, nada, buen día. Y creo, antes que nada, agradecerte en nombre de toda la comunidad, creo, de Yerobuena y de Tucumán, por esto que estás realizando. Bueno, quiero que nos contés bien, porque se hace una maratón solidaria con un fin muy bueno. Sí, la verdad que estamos muy, muy contentos por tener esta posibilidad de poder juntarnos una empresa privada con el hogar para hacer algo con un fin totalmente benéfico. Y es muy importante que la gente colabore y se prenda en la maratón, porque en lugar tan... Los chicos van creciendo, ¿no? Tenemos jardín, ya tenemos el primer grado, pero hace falta todavía más para seguir con el primario. Y justamente de eso se va a encargar la empresa, junto con la colaboración de la gente. Sí, el hogar tiene un proyecto a largo plazo, a mediano y largo plazo, muy ambicioso en cuanto a la educación de niños con carencia. Y bueno, nosotros, y creo que es una responsabilidad de la sociedad aportar su granito de arena. Estamos con el padre Rogelio de Oliveira, que es el padre encargado del Hogar San Agustín, que nos va a contar de qué se trata todo esto y la importancia de la colaboración del Plan de Schumann en este proyecto enorme y ambicioso que tienen. ¿Cómo está, padre? Buenos días. Buenos días. Nos agradecemos la presencia de todos ustedes acá en este día. Y justamente así, el hogar surgió hace 50 años atrás. Entonces, surgió como un hogar agrícola de chicos que venían del interior para poder estudiar. Y esto continuó durante mucho tiempo. Entonces, y después, prácticamente de 25 años de fundación, porque quien fundó fue el señor Randicia. Y después de 25 años de fundación, la arquidiócesis entregó una congregación religiosa que justamente entregó a nosotros, los padres rogacionistas del corazón de Jesús.
Shukma desde sempre nos colaborou. Então Shukma como que também assumiu essa parte da construção, nos colaborando, buscando outras pessoas que nos podem colaborar pela própria rama onde eles estamos também de la construção. Então sempre vão buscando outras pessoas que nos donando uma coisa, outra, nos dando justamente essa referência. Então aí está sendo possível justamente isso. Estava com Petit, a esposa Silvia, que é uma grande colaboradora do Hogar San Agustín, que, bueno, ela nos vai comentar já os pontos de ventas, de la parte mais técnica de esta maratón excelente que estão haciendo junto com a empresa Jungman. Bueno, os pontos de venta são Carmen Clara, que queda em la galeria onde se encontra o Bar Ténesis, o Hogar San Agustín, distrito. Y vamos a ver si podemos abrir otros puntos durante la semana para que sea más fácil vender. Y también el Club Tucumán Rugby con su torneo del Beco Villegas, que es el domingo van a estar las chicas todo el día y el viernes quizás estemos algunas del Hogar San Agustín. Es muy importante que colaboren y sobre todo que colaboren y participen, que se vea mucha gente porque el Hogar San Agustín necesita de la participación de nosotros. Creo que hay que aclarar también que no es una maratón para ir a correr y que hay que ganar o ganar, sino que se puede ir en familia, hacerla caminando, hacerla como uno pueda, pero lo importante es, como decimos, ¿no?, que vayan y participen porque hay que construir esta escuela primaria porque los chicos van creciendo y cada vez hay menos lugar. Sí, y la maratón tiene, a ver, la de 9 kilómetros, por eso se divide en dos. La de 9 kilómetros para la gente que realmente le gusta correr, que quiere competir y todo lo demás, bueno, ahí lo podrán hacer. Y la de 3 kilómetros, las que van a ir con su cochecito del bebé, caminando, pasándose una receta de cocina, charlando. Salir del fin de semana. Claro, criticando a la que se puede tener la calza más corta, más larga, sí, que va adelante. Y pueden hasta llegar más tarde, digamos, de lo que de la que llega a 9 kilómetros. Y después, al final de la maratón en Shukma, va a haber juegos y distracción para las familias que vayan con sus chicos, así que va a ser una cosa totalmente distinta, pero lo más importante es que vamos a estar colaborando para la construcción del colegio rogacionista y aportando nuestro granito de arena. Bueno, entonces queremos que aclaremos bien dónde están los puntos de venta porque es muy importante que la gente colabore y se inscriba. Shukman, pegado a Veraterra, distrito en la avenida Belgrano y Camino del Perú. Carmen Clara, que queda en la galería donde está Ténesis, frente a La Pisada, en horario comercial. El Club Tucumán Rugby, el día domingo. Y el torneo del Beco Villegas. Es el torneo del Beco Villegas, el club, son los colores de mi vida. Y a verde y negra, sí. Espero que mis M19 salgan campeones. Y después también tenemos el Hogar San Agustín, durante toda la semana, de 9 a 16 horas, y a la salida de las misas. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias y nos vemos ahí. Gracias, chicos. Voy a tomar el color del sol para pintar tus dorados cabellos. Voy a tomar el color de la tierra marrón para pintarte esa hermosa color. A la Manolo, ¿pero qué le quieres tú pintar a esa mujer? Los colores de España. Pinturería España inauguró una nueva sucursal en 9 de julio esquina La Madrid. Vení a Pinturería España. Te esperamos. No dejes pasar tu oportunidad. Invertí y empezá a disfrutar. La Candelaria Country Club Los Nogales. Cuota fija 100 pesos. Financiamos hasta 72 meses. Comercializa García Nielsen y Asociados. La Prida 368. Teléfono 421-3366. ¿Qué querés ser mañana? El Instituto Privado San Judas Tadeo te ofrece nuevas tecnicaturas de nivel superior pensadas para vos. Obstetricia, enfermería profesional, instrumentación quirúrgica, hemoterapia, nutrición, podología. Instituto Privado San Judas Tadeo. Llama al 0800 444 2213.
Tucumán la exposición de dinosaurios robotizados que no te podés perder. Es una exposición educativa y recreativa única en el mundo y para toda la familia. Hasta el 9 de diciembre en el Complejo Avellaneda vas a poder recorrerla. Hay más de 20 dinosaurios que se mueven y respiran como si estuviesen vivos. Puedes conseguir tus entradas hasta 6 cuotas sin interés con tarjeta SuCrédito. Y ya saben que abrió las puertas el shopping más lindo de Yerbabuena, Nuevo Solar del Cerro, donde vas a poder encontrar los mejores locales, primeras marcas y además todos los servicios que necesitas de un shopping. Ya sabes, Nuevo Solar del Cerro, mil maneras de vivirlo. Ahora sí, nos vamos con nuestra siguiente nota y Javi estuvo justamente en el Nuevo Solar del Cerro junto a la marca La Argentina, que se fusionó con diseñadoras tucumanas. Amigos de Yerbabuena, vinimos hasta Avenida Conquista 1300 al Nuevo Solar del Cerro y estamos con un local de La Argentina totalmente renovado. Estaba antes La Argentina, se fue y volvió con de todo. Estamos con el Pie de Cud, que justamente estamos ahora en un evento increíble que nos van a presentar varias novedades y están innovando en varias cosas. ¿Cómo estás, Pie? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, contanos qué esta movida que estamos haciendo de acá, que tenemos música adentro, tragos, música afuera, tragos adentro, hay diseñadoras que vamos a estar hablando con ellas. Bueno, a ver, nosotros durante el mes de octubre hicimos una acción con 16 diseñadoras de Tucumán. Nosotros le hicimos un espacio, les otorgamos un espacio en nuestros locales para que ellas puedan mostrar y comercializar sus productos y difundir un poco más, si bien son marcas muy buenas, muy conocidas también. El objetivo era este. ¿Cómo estás? Hola, soy Luciana, soy licenciada en diseño textil y de indumentaria. Mi marca es Ciana Yuki. Y agradezco mucho la acción esta de La Argentina y al IDEP y a Marca Tucumán por convocarnos, porque la verdad que es una vidriera a otro público que no teníamos o no conocíamos. Sí. Y es hermoso que los tucumanos conozcan lo que es el diseño tucumano, digamos. Estamos hablando recién con ella, que nos contaba que nada, el espacio que nos da Argentina, que es genial. Y creo que conté un poco cómo se llama tu marca y qué es lo que presentas acá. Dale, mi nombre es Juliana Santocci, mi marca se llama como yo, es homónima. Y nada, bueno, estamos muy contentos con la acción porque nos ha parecido una idea buenísima, una propuesta buenísima de La Argentina, sobre todo para acercarle a la gente el diseño, que por ahí hay cosas muy buenas, de muy buena calidad, productos geniales y que quedan inmersos en un circuito muy cerrado. No tiene la suficiente... La vidriera, la difusión. Claro, digamos. No tiene el alcance que tiene el solar. Así que bueno, Pipi, una vez nada. Agradecerte de vuelta, creo que en nombre de todas las chicas, en nombre de todo Tucumán, que les dé la oportunidad esta a los chicos también que se puedan mostrar y crecer, ¿no? Quiero agregar que no quiero olvidarme de agradecer a la marca Tucumán, al IDEP, que realmente fueron no solamente el nexo, sino que hicieron un trabajo operativo también muy importante. Está Marco Soria. Y por supuesto, en este evento en la Argentina estamos con Marco Soria, que es el coordinador de la marca Tucumán. Y están haciendo algo que realmente está muy bueno, están dando la oportunidad. Han llegado a acuerdos con empresas tucumanas y le están dando la oportunidad a los más chicos, los que recién empiezan, para mostrarse. Así que bueno, nada, felicidades. Creo que también gracias en nombre de todo y quiero que nos contes un poco más de qué se trata todo esto. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que esto es un poco el acto clausura de esta actividad, que seguramente va a seguir o va a ser más continua en el tiempo. La idea desde Marca Tucumán fue acercarle a una marca tan reconocida como La Argentina a 16 diseñadoras tucumanas que tienen el sello de distinción hoy Marca Tucumán, que son marcas reconocidas a nivel local, a nivel nacional, un poco para darle mayor visibilidad, digamos. Y creo que esta sinergia entre una empresa tan consolidada con diseñadores, emprendedores, como vos decías recién, para nosotros es fundamental. Y es para lo que estamos, básicamente, desde Marca Tucumán, poder generar esa unión para potenciar aún más el diseño tucumano. Sábado 1 de diciembre, la Retrofiesta, producida por Hernán Iramain, despide el año con todo en Salón Terrazas de San José. Anticipadas, Bar Charlie, San Martín 607, El Camar Deportes, Avenida Belgrano 3582, Local 5 y en Yerbabuena, Rock and Charlie, Avenida Conquija, esquina Sorena. Si
¿Querés bajar de peso o si almorzás en tu lugar de trabajo? Tenemos un plan para vos. Delivery Light. Especialistas en alimentación sana y nutritiva. Hacé tu pedido al 422-2285. www.tubdeliverylight.com.ar. Comenzá tus mañanas de una manera diferente con nuestro completísimo desayuno buffet. Fiambres, jugos, frutas, huevos revueltos, champagne. Almorzá con nuestros menús ejecutivos o cena con la mayor variedad de opciones al mejor precio. Para la merienda, nuestro té combina la mejor pastelería en un ambiente cálido y exclusivo. Todos tus momentos, vivilos en Resto 9. Reservas al 431-0700. Seguinos en Facebook, Resto 9 Tucumán. Llegó el momento de Estancia Mendoza al programa, presentando el vino Cadabra, el único vino con realidad aumentada del país. Para poder disfrutarlo en tu casa con amigos o familia, lo vas a encontrar en las mejores vinotecas. Y ahora sí, nos vamos con nuestra última nota del programa y estuvimos charlando con Chano antes de su show exclusivo en Central Córdoba. Amigos de Show, estamos con Chano Charpentier, que vino a Tucumán a hacer la previa de la creación de un show increíble en Central Córdoba. Qué bueno, Chano, nada, bienvenido a Tucumán y quiero que le cuentes un poco a la gente con qué se va a encontrar este fin de semana en tu show. Se va a encontrar con un gran show que vengo trayendo desde algunos lugares. Costó mucho traer hasta acá. Va a ser alucinante, no se lo pueden perder. Vas a sentir que te perdiste, que te la perdiste, sí, que te comiste un año y que te quedaste afuera. Perdón, a veces hay un poco, a veces hay un poco recelo que dicen los artistas, no traen los mismos shows que en Buenos Aires, que acá traen otras cosas. Ya me estuvieron contando que traes exactamente lo mismo. Mira, yo traje muchas cosas que hay, de las que hay en Buenos Aires, pero hasta traje cosas mejores. O sea, voy a adaptar mi show a un carácter norteño. Estoy revisando la lista con mi grupo y estoy preparando algunas cosas nuevas que para tratar de hacer algo diferente, ¿entendés? Sí, sí. Estuviste lanzando Llueves con Patti Cantú, que es una artista, sí, mexicana, no lo increíble. Lo grabamos. Lo grabaste con Patti Cantú, que es una artista increíble. Y bueno, estás haciendo muchos singles como Cannaval Intro, Money Roma, Nice to Meet You. Sí, es como que estás en un formato de singles. Y sí. ¿Se viene el disco o no se viene? Sí, se viene el disco el 7 de diciembre. Y después hice un tema con un rapero, con Código, con Patti Cantú y otra canción que se llama La Máquina del Amor. Esas tres completan la obra, sí, y completan el disco. Y después, ahora, al revés de toda la industria, me voy a poner a grabar un disco entero. Ah, bien, te animás, te largas. La verdad que tengo un poco de ganas de irme. No sé, tengo ganas de irme a grabar lejos. ¿Cuánto tiempo pensás? ¿Cuánto tiempo vemos la ausencia de Chano? O hasta que sale. No, o sea, necesito tocar un poco y también necesito tomar un poco de distancia de Buenos Aires. O sea, y también lo que me pasa es que yo voy al norte, ponele, que es un lugar que me gusta mucho, pero soy conocido, ¿me entendés? Y pierdo. Termina un porteño pidiéndome una foto. O sea, sí, o sí. Generalmente la persona de Tilcara que vive en Tilcara no me va a pedir una foto a mí. Algún chico sí, el señor que está ahí mascando coca, transportando cosas y laburando y así, con los que me gusta hablar y todo, sí, eso, sí, sí, sí. No me conocen, o sea. Se un pelo largo, nada, una barba y nos, sí, vamos. Nada, Carnaval Intro fue un tema increíble. Sí, ¿te gustó? Sí, me encantó. Muy cuando sale Llueves. Nice to Meet You son temas excelentes. ¿De dónde salen los temas esos? Nada, ¿sos los que van con la gente escribiendo siempre o te sentás un momento del día a escribir? Me siento y escribo. Ayer escribí un cuento a la noche, sí. Sí. Y después escribo canciones. Sí. No, nada, Chano. La verdad es que muchas gracias por la nota esta. Felicidades, sería una carrera increíble. Te juro que lo siento, nada, se sienten energías, como decías vos, que hay energía acá en el norte. Y bueno, invitar a la gente este fin de semana al show. Gracias, amigos, los invito al show de Tucumán. Soy Chano Charpentier, voy a estar en Central Córdoba el sábado tipo 9. Muchas gracias por venir a todos. Nos vemos ahí.
te presentamos una nueva forma de comprar en Copitec Librería. Todo lo que querés sin moverte de donde estás y con cualquiera de tus dispositivos. Los mejores precios, ofertas y promociones en librería escolar, comercial, técnica, artística y mucho más. Con las formas de pago más convenientes y seguras. Y además, lo enviamos a tu casa o podés retirarlo de nuestro local. Copitec es tu librería en la red. Por primera vez en Tucumán, llega la degustación de vinos más grande del noroeste. Tucumán Premium Wine Expo 2018. 22 y 23 de noviembre de 18 a 23 horas. Hotel Hilton. Tucumán Premium Wine Expo 2018. Con más de 30 bodegas para tu elección. Entradas anticipadas en Colonia Carolla Distribuciones, Avenida Solano Vera 18, Yerba Buena. Tucumán Premium Wine Expo 2018. La Universidad de San Pablo T presenta una nueva carrera única en Tucumán. Técnico en Administración de Salud. Diseñada para formar profesionales que puedan gestionar y administrar el sector de la salud en ámbitos públicos y privados. Inicio de cursado, agosto 2018. Excelente salida laboral. Prácticas profesionales. Cursado flexible. Informes en www.uspt.edu.ar o en 24 de septiembre 476. Universidad de San Pablo T. Distinta, como vos. Ayúdanos a cuidar a quienes lo necesitan. El programa Abrigar acompaña a las personas en situación de calle durante el invierno. Si ves personas en esta condición, llama al 103 o al 102. Ministerio de Desarrollo Social. Gobierno de Tucumán. Gobernación. Juan Mansur. Llegamos al final de este Yowon, pero antes de despedirme, quiero agradecer a todos los que nos acompañan. Muchísimas gracias por vestirme a las chicas de las Oreiros. Pueden encontrar su local en Portal Tucumán Shopping. Muchas gracias a la señora Ana Anzorena por maquillarme y a Lola Barcelona por cambiar mi look, que ahora estoy con un rubio más levantado para el verano. Ahora sí, nos encontramos con todos ustedes miércoles 22 horas por Canal 12 de CCC, aquí en Yowon, marcando la diferencia. Sunday.